Estamos trabajando con contundencia y con determinación, tanto con los astilleros privados como con Navantia. En el caso del astillero público, no cesaremos en nuestro empeño por construir un futuro para los trabajadores de Navantia, exigiendo carga de trabajo y una estrategia clara que garantice su viabilidad. Los ferrolanos deben saber que no están solos en su lucha y el futuro de Navantia, desde luego, querido alcalde, es una prioridad para este gobierno.